Yo soy miembro del SUPE, ¿sabe? Bueno, estoy diciendo que conozco la ley. Usted no puede estar dentro de la institución armada. Deje su dato para que hagamos una denuncia correspondiente. ¿Cuándo le vamos a estar acá dentro? Y menos que menos armados. El pasado martes 2 de marzo nos encontrábamos los representantes sindicales acompañando la asamblea que se realizaba en el edificio de la calle Gutenberg, un edificio que alberga tres instituciones, dos CENS, el CENS Laila Abruzzanra y el CENS Mercedes Sosa y un CEPJA. Nos encontrábamos reunidos, habíamos sido convocados por los compañeros trabajadores y trabajadoras para que le brindáramos asesoramiento debido a que han sido notificados de que van a perder el edificio. Ahora parece que la Dirección General de Escuelas se ha dado cuenta que es inviable el edificio, ya que no cumple con los requisitos básicos de salubridad y con las normas mínimas para albergar a estudiantes. Bueno, en esta situación casi de pérdida de su fuente de trabajo, nos convocan los trabajadores para que participemos de la asamblea. Y ante una reticencia por parte de los funcionarios que estaban presentes, que no querían realizar la asamblea y que no querían dialogar con los trabajadores, se llega a una discusión donde piden que nos retiremos de la asamblea, a lo cual nosotros nos resistimos como miembros sindicales, haciendo uso y defensa de nuestro derecho de representar a los compañeros, que está enmarcado en una ley nacional, es un derecho que tenemos todos los trabajadores a que nuestro sindicato nos asista en una situación así. Bueno, ante ese pedido de que nos vayamos, nosotros intentamos y logramos que se llevara adelante una asamblea, y cuando estábamos terminando la asamblea, donde de alguna manera habíamos acordado en que se tendría que respetar las condiciones laborales y se tendría que defender el turno de los trabajadores, vemos que ingresa la policía de manera violenta, exigiendo el pedido de documentación, tratando de identificar y amedrentando a los compañeros y las compañeras que se encontraban en ese momento discutiendo. La verdad que fue sorpresivo, fue totalmente fuera de lugar, era una asamblea de trabajadores, muchos de los trabajadores que estaban ahí estaban de paro, que obviamente se habían congregado para justamente hacer resguardo de su fuente de trabajo. La situación se tornó violenta, la policía nunca nos quedó claro qué tipo de denuncia y qué delito era el que estaba ahí dentro de la institución. Nosotros sabemos que está prohibido que la policía entre si no hay un delito flagrante, y menos para amedrentar una asamblea. Desde el SUTE repudiamos esa situación y seguimos garantizando la presencia del sindicato en estos tipos de conflictos, conflictos laborales, conflictos que se traducen en la garantía de un derecho a la educación para toda la comunidad educativa en un edificio que esté adecuado para recibir a los jóvenes, y más en esta situación de pandemia. Entonces, realmente repudiamos el accionar de los funcionarios de la Dirección General de Escuelas que, ante un conflicto lícito, real, convocan a la policía para resolverlo. Nosotros creemos que no es el camino, que el camino es de conjunto con los trabajadores, con la comunidad educativa, y no cercenando ni amedrentando la participación de este tipo de problemas que se suscitan en todos los CENS de Mendoza debido a sus condiciones edilicias de por sí olvidadas hace años. Así que reitero la vocación por parte del sindicato de llegar a una resolución del conflicto que garantice el derecho a los estudiantes
a tener una educación digna y el derecho de los trabajadores a trabajar en un lugar seguro para todas y todas.